Los primeros osetnos de este año empiezan ya a salir de sus cuevas en la cordillera cantábrica. Comienzan así a familiarizarse con el que será su entorno a partir de ahora. Tras 4 meses en la osera tienen todo un mundo por descubrir. Eso sí, acompañados de su madre, que los vigila muy de cerca, mientras ella se alimenta de hierbas, raíces e insectos. Ellos, más pequeños, ahora solo pesan entre 3 y 4 kilos, se divierten jugando. Buenas noticias para el oso pardo, y es que su población en la cordillera cantábrica se va recuperando. Todo gracias a un mayor respeto e interés por la conservación de esta especie.